Compuestos por el maestro Rafael Riqueni para su disco Juego de Niños. Este es el tercer tema de un disco que se editó o sale al público en el año 1986, dedicado a un grandísimo guitarrista que desafortunadamente no tuvo una carrera muy larga como lo fue el Niño Miguel de Huelva. De ahí la dedicatoria del maestro de Sevilla al maestro de Huelva. Suelo escoger temas, como saben, que para mí representen a los maestros a los que quiero analizar. Evidentemente con un tema no se puede sintetizar toda una carrera, pero me parece que este tema consigue mucho de lo que iba a ser el desarrollo de la carrera del maestro Riqueni. La generación posterior a la generación de los maestros Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Víctor Monserranito, conocida como la generación de oro, es la generación justo donde está el maestro Riqueni. Como saben, me gusta analizar la música siempre de los tres elementos básicos, como son armonía, melodía y ritmo, pero voy a añadir uno más en este caso, que es la estructura. Este tema tiene un primer tema de introducción, una primera letra, una variante de la introducción. De nuevo repite la introducción con algunas variantes y por último una segunda letra. Entiéndase por letra la estructura de letra del cante. Si vamos a la armonía concretamente, nos daremos cuenta que lo que él está haciendo es en la introducción una variante de la cadencia andaluza. La cadencia andaluza, que es lo más común en el flamenco, que en este caso sería esto. ¿Por qué? Porque el tono en el que estamos tocando es mi frigio, con sus tonos relativos del punto de vista musical, que serían el do mayor y el la menor. A la cadencia añade una serie de bajos cromáticos, o sea, un cromatismo. Es decir, pasa de la a sol sostenido, a sol natural, a fa sostenido, a fa natural, y luego va a mi. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que lo que toca es la menor, mi mayor en primera inversión con sol sostenido, sol mayor, re mayor con fa sostenido, o sea, en primera inversión de nuevo, fa, y ahora antes de llegar a mi, hace un pequeño paréntesis, digámoslo armónicamente, que es que va a la menor, a si séptima y a mi. En la música es muy común esto, que es añadir el quinto del quinto, es decir, el dominante del dominante. No nos olvidemos que este mi 7, aunque en el flamenco es un centro tonal, no deja de ser el dominante de la como centro tonal menor. Entonces lo que hacemos es meter el dominante de mi, que sería si séptima, para ir a mi. Ahora bien, él lo toca o lo interpreta con las tensiones propias del flamenco, que serían sobre todo la novena bemol añadida a un acorde de dominante. Es decir, esto sería un dominante normal de si séptima, pero en el flamenco le ponemos un do natural, la novena de si, si do, que sería esto. Al igual que lo habíamos hecho en el acorde de mi cuando tocábamos el mi frigio. Voy a dejar en mi canal de Patreon, obviamente unas explicaciones más largas como es usual, pero además analizar un poco más en profundidad, por ejemplo, este pasaje y algunos otros pasajes armónicos que él hace. Mi idea es que este vídeo no quede muy largo. Y también voy a acompañar una letra tradicional de Huelva. Es decir, voy a acompañar al cante para que puedan ver la estructura de los fandangos de Huelva y así compararla con lo que el maestro Riqueni hace aquí dentro. Quiero explicar rápidamente lo que es el círculo del fandango. El círculo del fandango es básicamente el acompañamiento de los versos del cante, donde el primero va de sol a do, el segundo va a fa, o sea, de do a fa, el tercero vuelve a ir de sol a do, el cuarto va de re séptima a sol, el quinto va a do, y por último el verso de remate de fa a mi. No todos son iguales, pero esto sería, digamos, lo fundamental, lo que más nos vamos a encontrar. Si vemos la primera letra que hace el maestro Riqueni, nos daremos cuenta que hace exactamente esto. Es decir, hace básicamente... ¿Qué está haciendo? Está haciendo re menor, sol, do, pero ese sol es interesante porque lo coloca con una quinta aumentada, o sea, con un re sostenido o una sexta bemol, mi bemol, que crea una tensión ya interesante. Luego va a este pasaje donde hace do, sol mayor en primera inversión, la menor y va a fa mayor, como era de esperar en el segundo verso. Repite lo primero. Y luego lo que hace es ir
a sol, como habíamos dicho. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues aquí coloca do mayor, re séptima, y hace esto. Entonces ya nos damos cuenta que va a un sol. Es decir, aquí vemos la estructura de la letra. Luego dejaré también en mi página de Patreon la falseta completa para si la quieren aprender. Pero aquí podemos ver lo que él está haciendo. Luego de esto va a una variante de lo que sería el tema principal. Cuando hace esto, bien, ¿qué es lo que está haciendo aquí? La menor, de nuevo el mi en primera inversión, pero ahora la variante consiste en que salta a fa, re menor, mi frigio. Después de esto tenemos que regresa al tema principal, luego hace una segunda letra donde hace exactamente lo mismo que hizo en la primera. Esto me permite pasarme a lo que es lo melódico, explicando cómo lo consigue, porque todo esto es a base de una melodía. Realmente este tema es pura melodía que va acompañando. De hecho, usa varias guitarras en la grabación. Y nos damos cuenta que el tema principal que hace esto, ya todo se va generando desde la melodía. Entonces, lo mismo va a pasar con el resto de partes, donde él prácticamente trabaja en la guitarra la melodía como si fuera el cante. Importantísimo, algunos recursos técnico-melódicos que son muy interesantes porque se salen de lo habitual en esa época. Por ejemplo, cuando él va a rematar la segunda letra, hace este detalle que hace, y ahora hace esto. ¿Qué es eso? Bueno, si nos damos cuenta, ese es un arpegio de los acordes. Y es muy interesante porque en el flamenco en esa época no se tendía tanto a eso. Eso es más propio de otros géneros, tal vez como el jazz. Mi mayor. Que además es muy interesante por la forma en cómo coloca las tensiones. Y por ejemplo aquí hace la menor, sol mayor, re menor y ahora va al mi. Rítmicamente, él se mantiene en una zona bastante correcta, digámoslo así, con respecto a lo que es un fandango de Huelva. Darle ese swing constante que requiere de tocar detrás del tiempo 1. En los fandangos el tiempo fuerte se deja al aire. Si vemos simplemente el compás de los fandangos, cuando hacemos... golpe es el 1 y realmente ahí no damos nunca nada, o sea, no creamos la frase ahí. Bueno, espero que les haya sido útil este análisis, me parece que es un tema que todos deberíamos de conocer, un tema muy bonito, y si tienen alguna duda o algún comentario, por favor me lo dejan por aquí o a mi página web.